cuando la noche empieza a transitar sus primeros instantes, la ciudad se prepara para escuchar música con historias. Viaje a través de tus cables con Gustavo Novo. Ya está todo listo, nuestra nave puede despegar. Es un viaje de 3 horas, te aseguro, hoy disfrutarás. De Argentina hacia el mundo, el tour de Novo ya va a comenzar. Reportajes, abastecen los motores de la nave musical. Legendarias y emergentes en el viaje escucharás. Sí. Ajusta los cinturones de tu alma hacia un mundo musical. Voy de viaje a través de tus cables. Buenas noches, queridos amigos, amigas, oyentes, bienvenidos a una nueva noche de viaje a través de tus cables aquí en Munro, Vicente López, Buenos Aires, Argentina, para compartir otra velada musical de viaje a través de tus cables de la nave de Novo. Gracias a todos los que ya están ahí activos, escribiendo, comentando. Es una noche muy linda porque tenemos variada musicalidad. Artistas, músicos divinos desde España y también obviamente de aquí de Argentina. Gracias a lo largo y a lo ancho de todo el país y de Latinoamérica y lugares como España, Inglaterra, México, que escuchan este programa de radio. Estamos muy contentos de que pase todas las noches esto en Radio en Casa. Realmente es maravilloso compartir con ustedes este programa de radio una vez más. Gracias por estar ahí. Va a ser una noche musical, espero que no pase nada extraño, nada triste. Venimos de un martes terrible con el querido Gadi Pampillón, así que espero que sea una noche que podamos disfrutar de música, recordándolo una vez más a él. La semana pasada también teníamos que recordar a María Gabriela Epumer, acostumbrado que estaba una vez por semana. A María Gabriela Epumer no pudo entrar eso, así que vamos a tener algunas canciones, algún momento lindo de la querida Mapu. Y gracias a todos los agentes de prensa que siempre me escriben. A Patricia le mando un abrazo grande, que hoy hablamos telefónicamente. Gracias por difundir tu banda acá y estar al pendiente de viaje a través de tus cables. Fue una semana increíblemente linda porque muchos prensas y managers de banda se comunicaron para darle el apoyo a la nave, a viaje a través de tus cables. Y eso para mí es fundamental, porque uno está al aire por los oyentes, los amigos, por la música, por los músicos, y es la idea de poder darles lo mejor en la música. Charlie Torres, saludos Gustavo, buenas noches, espero que estés muy bien, haciendo el aguante desde Talar Tigre. Llega este mensaje de Charlie Torres ahí en Tigre, desde el WhatsApp de Viaje a Través de Tus Cables. Hola Gus, dice David, ¿cómo estás? Muy bien, acá andamos, tranqui, dentro de lo que es la cuarentena, tranqui, digamos. Saludos para todos los oyentes, dice David. Saluda a Manuel Giuliani también, que está escuchando Viaje a Través de Tus Cables. A José, a Dani Danjos, obviamente Juan Pablo Martínez. Gonzalo, le mandamos un abrazo grande. Hablando de otro Gonzalo, hoy también audionota con Gonzalo Ferrán en Viaje a Través de Tus Cables. Cristian Titi, está con la hija. Juan Pablo de Estéfano, que me mandó música de su banda. Gracias Juan Pablo. Un single que está de estreno, lo vamos a pasar esta noche. También muchas gracias Juan Pablo. Y a los músicos, che, y los correos electrónicos que tuve hoy.
Es lindísimo, es maravilloso. Está la página Viaje a través de tus cables Solo Rock, donde suben las canciones. También colabora Juan Pablo Martínez con difundir bandas, no solamente en Viaje a través de tus cables Solo Rock, sino también en su página, esta página divina de música, que tiene que ver con la música, el arte y lo que se va a venir cuando tengamos una nueva normalidad de eventos, etc. Saludamos a Graciela Villarreal. No les escribo al toque a Facebook porque tengo dos manos y una estoy también operando técnicamente. Juan Pablo Martínez dice: a volar en la nave de nuevo. Muchas gracias, Gus querido, a disfrutar y dar cátedra, maestro. Elena Pandiani, gracias Gustavo. Graciela Villarreal: hola Gustavo, qué frío, sí, hace frío. Y hay que mover los pies con buena música, es verdad. A Carlos Alberto Torres, que ahí saluda a Juan Pablo. Buenas noches, acá ya aprendido en la sintonía. Gracias por la buena onda de siempre arriba a la nave. Poné algo de Peter Frampton. Sí, va a sonar. Vamos a anotarlo ya mismo antes que me olvide. Peter Frampton. Hay pedidos también, ¿eh? Además de lo que pide Villarreal. Ahí está, Peter Frampton. Ya lo agendamos para la noche. Iván Saldaño. Gracias, Gustavo. Saludos, Gustavo, dice, para todos. Un abrazo grande, Iván. Mirta Russo, que me tira la muñequita con auriculares. Gracias, Mirta Russo. ¿A quién más? JZ Comunicación, Eduardo Ripio. Un abrazo grande, Eduardo, que hoy tenemos audionota con Eduardo. La última que hicimos con Ripio, con Eduardo, fue en Signos. Todavía estaba la normalidad de poder ir a la radio. Y habíamos hecho una telefónica el año pasado, a mediados de año también, cuando estaba el programa. Por la cuarentena lo tengo que hacer desde casa, pero cuando lo hacíamos desde Signos, espero volver también en algún momento. Paula Alberti, le mando un abrazo grande a Paula Alberti, una fenómena, ahí escuchando Viaje a través de sus cables, manager, prensa, genial, de las grandes que tiene este país, así que le mando un beso grande también a Paula Alberti. Bueno, creo que voy saludando a todos, hoy comencé al revés, por saludar a la gente antes. Total, tenemos 3 horas. Está bueno. A ver quién más por acá. Angie P, que pone arriba con su cara estas especies de memes con la cara de las personas. Quiere decir que está escuchando y manda saludos. Yo los memes o las caritas las interpreto como que están escuchando y que están saludando. De hecho, están saludando, pero bueno. Gracias en serio por estar ahí a todos. Bueno, una noche que contiene musicalidad, audionotas. Desde España, Dab Libitum en Viaje a través de tus cables, divinos, divinos, han puesto un video en el muro de Facebook y han compartido un video con la presentación durante la noche aquí en el programa, así que muchas gracias por estar, a los chicos desde España, muchas gracias a Ripio, a Eduardo por estar también en audionota esta noche en Viaje a través de tus cables, son los que forman y hacen y organizan el programa para que ustedes, los oyentes, conozcan mucho más de ellos. Y también a Gonzalo Ferrán por estar esta noche en Audionota, también en Viaje a través de tus cables. Las redes sociales, arroba Novo Nuevo en Twitter, arroba Novo Nuevo en Twitter. Después tienen Facebook, Gustavo Novo, Viaje a través de tus cables Solo Rock. Tienen Instagram, Gustavo C. Novo, que les mando un abrazo grande a todos los que están escribiendo. Ayer hice un vivo lindo de Instagram, éramos unos cuantos, estuvo muy lindo. Se van a venir las notas por Instagram también. Y me olvido de alguna red social, el WhatsApp, que lo tienen desde la página, se los digo por las dudas. 11-65-63-5940. Bueno, audionota en Viaje a través de tus cables ahora. Con toda la fuerza, todo el poder, señoras y señores, se viene Eduardo Ripio en Viaje a través de tus cables. La audionota en Ripio con Eduardo en Viaje a través de tus cables. A través de tus cables. Conexión con tus
fuerza, la fuerza de Ripio en viaje a través de tus cables. Eduardo Ripio y banda disfrutando de su música, de que se ríen los idiotas. Y ahora audio nota, Eduardo Ripio, que ya lo hemos tenido muchas veces en viaje a través de tus cables, pero como diría Mirta, el oyente se renueva todo el tiempo. Y es una gran verdad lo que dijo Mirta. Así que vamos a todos los que no lo conozcan o que no hayan escuchado notas anteriores. Audio nota en viaje a través de tus cables con Eduardo Ripio. Ripio en viaje a través de tus cables. Hola amigos, les habla Edu Costanzo de Ripio, solista. Bueno, el nombre de Ripio surgió en una charla familiar donde mi hermano nos contaba acerca de un viaje que había hecho por un camino de Ripio y de ahí lo tomé para que me acompañe en la carrera musical. Las influencias son de todo tipo, me gusta todo tipo de música, pero generalmente todo desemboca en el hard rock, el heavy metal, que es la música que yo hago. Pero es una mezcla de todos los géneros, no solo del metal, sino del rock, del pop y de todos los estilos. Discos, bueno, grabé hasta el momento 6 discos. El primero, Condenado a Vivir, del año 2001. En el 2003, Durmiendo en la Cama de los Vivos. 2006, En alguna parte de este mundo volveré. 2009, Vengador de perdedores. 2013, Marcado por la locura. Y el último, que finalicé en el fin de año del año pasado, 2019, La furia que hay en mí. Videoclip en YouTube, el último que registré fue del tema Regresando, a cargo de Martín Petty. Y es un tema que pertenece al último disco, La furia que hay en mí. Bueno, la cuarentena, la verdad que no me tomó de sorpresa, porque en cuanto a lo musical me refiero, porque no me privó de nada, o sea, no, a mí no me afectó para nada, como no toco en vivo, mi proyecto musical es de estudio, en el cual grabo todos los instrumentos. Y bueno, me agarró haciendo lo mismo que hacía antes, ¿no? En cuanto a la difusión, promoción de las canciones y trabajando en mi estudio ya para empezar a grabar lo que sería un próximo disco, reordenando canciones y todo eso. Bueno, la actualidad sería esa, de grabar un próximo disco y también tengo encarpetados varios videos como para hacer, varias ideas, las cuales van tomando forma y hasta el momento de que se plasman, ¿no? Bueno, les quería agradecer a todos ustedes, a la radio, a todos por este aguante. Si quieren, pueden entrar a alguna de mis páginas, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, todas las que ya conocemos. Y bueno, pueden buscar por Ripio o por Eduardo Costanzo, que algo pueden encontrar si quieren escuchar alguna canción o ver algún video. Son bienvenidos. Gracias por todo. Un abrazo grande. Hola gente, soy Edu Costanzo de Ripio. Quería saludar a todos los radioescuchas de viaje a través de tus cables y mandarle un abrazo a Gustavo Novo y Juan Martínez por el apoyo desde allí. Los invito a escuchar mi música para que estemos conectados. Saludos para todos. Audio nota Ripio, un abrazo grande a Eduardo. Y escuchamos En donde buscaré. Obviamente a Ripio lo encuentran en todas las redes sociales como Ripio, a Eduardo también como Eduardo Ripio. Bandaza Alucinante por YouTube, también pueden encontrar sus canciones en todas las redes musicales. Ahí está sonando Ripio y lo pueden seguir.
y pueden disfrutar. Ojalá vuelva la nueva normalidad, ojalá volvamos a ver bandas en vivo, porque Ripio es para verla en vivo, es una banda maravillosa, potente. Así que muchas gracias, Eduardo, y a todos los que no conozcan Ripio, a buscarlos y a disfrutar de toda la discografía, que es maravillosa y tienen versiones también en vivo alucinantes. Ripio, en viaje a través de tus cables. Gracias, Eduardo. Parece de locos esto, parece de no terminar, de no parar jamás. Por un lado tenemos el coronavirus y por el otro tenemos... Me dejó pasmado, como la semana pasada, el martes, perdón, con Gadi. Terrible, terrible. Vamos a buscar la información. Un histórico, otro histórico guitarrista que se nos va de la escena. El Osvaldo Bocón Francino, impresionante. Ahí me está diciendo Mirta Russo, que se integró Pescado Rabioso entre bandas, para que te acuerdes, para que lo ubiques un poquito más. Tuvo canciones de coautoría con Spinetta, una considerada entre las mejores 100 del rock argentino. Me gusta ese tajo y El Monstruo de la Laguna, dos terribles temazos. Coautor junto a Spinetta, Osvaldo Francino. Impresionante. Qué semana, por favor. Qué terrible, qué semana para la música. Bueno, es difícil al aire, ¿no? Con músicos que nos dejaron algo. Estoy buscando, a ver, Mirta. Ahí Mirta me está contando. No estaba bien últimamente, pero me sorprendió esta noticia. ¿Qué los parió?, dice Dani Danjo. Claro, el Bocón, dice. Sí, el Bocón. Gracias, Mirta. Con Mirta tuvimos un ida y vuelta tristísimo. Ella por mí se enteró de Gadi y yo por ella me entero de Osvaldo Francino. Sí, ahí está. Tremenda noticia. Increíble. Sí, eso me contaron, Mirta, que estaba un poquito mal de salud los últimos tiempos, pero igualmente no deja de ser triste. Y la historia de Osvaldo es alucinante. Ahora voy a poner los dos temas que tiene la autoría con Spinetta, porque son dos temas impresionantes.
Me gusta ese tajo, es un temazo impresionante, emblemático. Y bueno, otra vez, qué sé yo. No sé ya si salir al aire, te digo. Es terrible. Bueno, para todos los fanáticos, seguidores, la gente mayor que se acuerdan de él, pues por ahí los pibes. No saben mucho, por ahí algún pibe muy memorioso. Bueno, estoy buscando, como hice el martes con Gadi Papillón, estaba buscando información, pero bueno, está supermente confirmado. Así que a la familia, a toda la familia spinettiana, a la familia del Bocón, un abrazo fuerte, mucha fuerza. Noticias increíbles que para cómo las tenés que decir en vivo, eso te pone mucho más mal. Así que bueno, vamos a buscar alguna canción, como recordamos, con música a Gadi Papillón en vivo. Vamos a hacer lo mismo seguramente con el Bocón. El Bocón, un apodo histórico del rock nacional. Nombrás Bocón, decís Bocón y sabés quién era. La historia de aquellos que siguen el rock argentino, saben quién es. Bueno, mucha luz para Osvaldo Bocón Francino, historia de la música de rock. Dos geniales leyendas, una el martes y otra hoy. Tristísimo otra vez, terrible, tristísimo. Y justo, bueno, teníamos preparado, ahí subí una foto linda del Bocón en un momento en vivo. Bueno, que en paz descanse, che, ¿no? Es un año terrible. Hay unas imágenes que tuvo en Teatro Gran Rex, tocó en el 2019. Yo no sé si Dani estuviste ahí, en Mariposas de Madera. Me parece que yo te acredité, Dani. Pues yo en Mariposas de Madera fui, que estuvo Bocón, pero no sé si a otro fuiste vos, Dani. A ver si tenés memoria, porque yo a veces la pierdo. Pero bueno, tuvimos hecho cobertura, obviamente. Vamos a recordar con música. También agradezco a Mirta por haberme avisado de esta terrible noticia al aire. Que es así, señores. Lamentablemente me pasó el martes con Gadi Papillón y ahora nos pasa con el Bocón. Terrible. Menos mal que no nos agarra al principio del programa, porque cómo seguimos con esto. Un saludo grande a ver toda la gente ahí que está, bueno, engranaje, me gusta ese tajo, me pone por ahí. Un saludo grande. Ripio suena bien, dice Poncho desde San Diego, California. Yo creía que venía de Ripio. Que descansa en paz. Está hablando obviamente del Bocón. Bueno, aquí mi amigo de Colombia me recomienda una banda colombiana que vamos a estar disfrutando. Así que muchas gracias, en serio.